Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas por el aire de nuestra querida Radio Universidad FM 89.1 en nuestra Universidad Nacional de La Matanza, cumpliendo con vos ya 12 años, acercándonos al final de este ciclo 2023, pero sin dudas con muchas ganas de seguir acompañándote todo el año que viene. Bueno, vamos a estar hoy hablando de un tema que es sumamente importante, que es muy enriquecedor y que, como decíamos hace un ratito en la previa con nuestros invitados, nos puede atravesar a cualquier familia y en el ámbito de cualquier situación o conocidos que vayamos teniendo, o por qué no también en carne propia de los que nos están escuchando del otro día. Así que hoy vamos a estar hablando del rol del trabajador social, de cómo aborda el trabajador social cuando hay procesos de adopción de niños, intervención con niñas, niños y adolescentes, cómo se desarrolla este proceso de acompañamiento a las familias que son adoptantes o a las familias que son también de acogida transitoria o permanente, como se llama. ¿Qué entendemos? También vamos a estar hablando con algo que a mí me encanta, que es un poco como desmenuzar y desglosar el concepto de familia, de familias, ¿no? Bueno, todo esto vamos a tenerlo presente para hablar en el programa de hoy, que me parece que va a ser muy importante para despojarnos de algunos preconceptos, para aprender mucho acerca de la temática y para también interiorizarnos qué pasa, no solo en nuestro país, que tenemos a nuestros invitados locales, sino también qué sucede en otros países de Latinoamérica. Para todo esto, como siempre digo, y antes de presentar a nuestros invitados, saludamos a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano. Y hasta las 10 de la mañana te hacemos compañía en el aire de la radio de la universidad, que en cualquier parte del mundo donde estés nos escuchás en vivo. www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, después, como a mí me gusta decir, on demand, cuando tengas ganas, cuando tengas tiempo y todas las veces que quieras, entras a nuestro canal de YouTube, donde tenés el formato audiovisual y conoces a nuestros invitados y, por sobre todo, tenés acceso a material que está disponible para que puedas profundizar la temática si fue de tu interés. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que hace posible que estemos hace 12 años en este espacio con ustedes. Recibimos ahora sí a Federico Campos, licenciado en Trabajo Social y licenciado en Comunicación Social con diplomatura en ESI. Se desempeñó como periodista en el Semanario El Uno de nuestra universidad y actualmente también se desempeña en radio, así que bien podría estar aquí dándonos una mano en la conducción también. Es docente en la materia Práctica 1 y coordinador de la carrera de Trabajo Social en nuestra universidad. Fede, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo estás? También un saludo, hago extensivo el saludo para el resto de los y las colegas. Así que bueno, una temática muy interesante para seguir profundizando, ¿no?, en este quehacer profesional. Totalmente, así que vamos a meternos en un ratito de lleno a la temática del día de hoy. Saludamos desde nuestra universidad también y desde Argentina a Martín Calabrese, trabajador social en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires desde el 2016, es docente en nuestra universidad desde el año 2012, desempeñó como coordinador del Centro Municipal de Innovación Tecnológica para Proyectos Educativos y es ex coordinador en el Servicio Local de Protección de Derechos del Niño en La Matanza. Es licenciado en Trabajo Social UNLAM y es nuestro invitado de la casa, así que Martín, bienvenido, un placer volver a saludar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Saludos a las colegas. Hola, Federico. Muchas gracias. Y bueno, vamos a charlar un ratito de un tema tan importante y tan actual. Totalmente. Gracias, Martín. Un placer. Vamos a recibir desde Colombia Carolina Gaviria Chica. Es magíster en Estudios y Desarrollo de la Familia por la Universidad de la Frontera. Especialista en Gerencia Educativa y Trabajo Social por la Universidad de Caldas. Trabajadora social en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es coautora, entre otros, del artículo Medidas de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes Vulnerados, Perspectiva Psicosocial del Acogimiento Familiar y Residencial. Carolina, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Florencia, y para los colegas también un saludo muy especial desde Manizales, Colombia, y pues con toda la apertura para aprovechar este espacio y que podamos conversar acerca de cómo desde esos contextos también trabajamos el tema.
Gracias, Carolina, un placer. Y desde Venezuela recibimos a Giovanna Suárez Bimbati, es especialista en planificación estratégica y licenciada en trabajo social por la Universidad Central de Venezuela. Se desempeñó en esa misma universidad como auxiliar y docente en la Escuela de Trabajo Social en el área de familias y comunidades. Participa a través del Centro de Investigación de Grupos Laborales en investigaciones relacionadas con el tema de género, la participación de la mujer en el ámbito laboral, artículos relacionados con el desempeño laboral en el área de la salud también, y participó activamente en la oficina de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado de Mérida. Se dedicó durante 15 años al ámbito judicial en el área de la niñez y la adolescencia, y en la actualidad participa en el grupo Miradas Múltiples y es autora de varios artículos, entre ellos Las Familias o La Familia desde el Trabajo Social. Giovanna, un placer recibirte, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Florencia. Espero que este sea un grupo de reflexión que nos una por América Latina. Creo que lo necesitamos con urgencia para poder lograr mayor armonía en nuestras sociedades. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Giovanna. Un placer que estés con nosotros. Bueno, ¿te parece, Fede? Empezamos a dimensionar la importancia que tiene el programa de hoy, la temática. Vamos a estar hablando de este rol del trabajador social en un proceso de adopción, de un proceso también que tiene que ver con un acompañamiento a las familias, que como se denominan, por lo menos aquí o en otros lugares también, familias de acogida, ya sea de manera transitoria o permanente. ¿Cómo acompañar a las familias que son adoptantes, a las familias también que quizás dan en adopción a alguno de sus niños, de sus niñas, a niños que están institucionalizados, ¿no? También cómo se acompaña a esas familias que quieren adoptar. Bueno, sin duda el rol del trabajador social, que como siempre decimos, tiene múltiples campos de acción y uno de ellos es en este ámbito, y como siempre hacemos hincapié, tan importante que es la formación para después poder justamente acompañar de una manera efectiva y de una manera que sea realmente productiva, en este caso a las familias, ¿no? Sí, tal cual, Florencia. La verdad que es una temática que siempre es importante, como a veces intentamos acá desde este espacio también ir derribando algunos mitos, ¿no? Que hay, creo que es fundamental acompañar, informar, con la premisa de que no es que se le está buscando un niño a las familias que desean adoptar, sino que se le busca familias a les líneas, ¿no? Eso es importante ponerlo también como premisa, ¿no? A veces donde se pide, a veces en los medios de comunicación, que es verdad, siempre se puede perfeccionalizar, ¿no? Seguir mejorando los procesos, pero a veces se pide, bueno, que se deje las demoras que generan estos trámites, pero bueno, es un proceso complejo en donde hay que tener en cuenta muchas aristas para bueno, la valoración de los y las profesionales que intervienen en el proceso de adopción, ¿no? Totalmente. Muy interesante esto que decís, Federico, porque a veces uno, bueno, en la ansiedad, ¿no? Como nos pasa en muchos ámbitos de la vida, la ansiedad de quererlo ya, de poder hacerlo, de poder concretar muchas veces un sueño de muchas familias o una necesidad de muchos niños, como vos decís, y niñas, de tener una familia, obviamente, de estar protegidos, cuidados. Bueno, muchas veces en ese apuro se dejan de lado cuestiones importantes que llevan un tiempo, no solo burocrático, como bien dice Federico, pueden mejorarse, pero a veces no son solo cuestiones burocráticas, sino también de todo un tiempo de acompañamiento, de evaluación, de ver qué pasa, ¿no? En esos vínculos, de estrechar vínculos, de construirlos, de mejorarlos, de potenciarlos. Bueno, tantas cosas que nos podrán decir nuestros profesionales. Martín, si te parece, puedo comenzar contigo, que has visto muchísimos de, bueno, justamente de casos de niños en esta situación y apuntando exclusivamente al perfil del futuro trabajador social, bueno, ¿cómo es ese acompañamiento que pueden hacer desde el lado, por ejemplo, cuando se otorga un niño a una familia o cuando hay que hacer este acompañamiento de vinculación entre las familias adoptantes y estos niños? ¿Cuáles los pasos, digamos, a los que tiene que estar atento la mirada del trabajador social ahí?
Bueno, antes que nada, es muy importante tener en cuenta, por lo menos en los últimos años de Argentina, los procesos administrativos cambiaron muchísimo. La modificación de la ley, de las leyes, tanto nacional como provincial, la modificación del Código Civil. Pero hay mucho trabajo que hacer socialmente. Perdón que me desvíe un poquito la pregunta, pero necesito un poquito de contexto. Hay mucho trabajo que hacer socialmente porque están todas estas preconceptos que están definitivamente fundados en una historia que tenemos aquí en Argentina y especialmente acá en el conurbano, es donde está la universidad, pero realmente ha cambiado mucho y esto nos interpela como trabajadores sociales también a adaptarnos a estos cambios, a colaborar con esta celeridad que se le dio al proceso administrativo. Realmente, o sea, es muy imprudente hablar de tiempos, pero los tiempos se han acortado muchísimo. Hemos trabajado situaciones hace muy poquito en el juzgado, tanto en mi experiencia personal como mis colegas, situaciones realmente muy, muy, muy rápido, muy corto, un poco tiempo, ¿no? Y entonces ahí es importante que el trabajo social, que tiene esta particularidad tan especial de la, de la multivisión, de construir con el otro, no es solamente el trabajo que hace el profesional, sino todo lo contrario. Como el nombre lo indica, es justamente cómo hacemos para que las partes colaboren, todos los que estamos en un proceso, no es ni de un lado ni del otro, es todos, y eso es nuestro mayor desafío, porque también estamos atados, la mayoría de los que trabajamos o para el Estado o para alguna institución, a los tiempos institucionales y administrativos. Y en ese caso es la adaptación y tener en cuenta la disponibilidad del tiempo de los niños y de las niñas y de las familias. Lo que para nosotros es una semana de trabajo, es esa semana en la vida de quien está, se acaba de inscribir o quien está esperando, es otra percepción de tiempo. Ni hablemos del niño o niña que está en el hogar convivencial, en la familia de acogimiento, o en lo de un pariente que ahí a duras penas está sosteniendo la convivencia. Entonces nuestro desafío tiene que ver con esta adaptación, con esta conciencia de la importancia y de la sensación de los tiempos. Hay un corto en YouTube, que es una obra de teatro que le hicieron unos colegas del Poder Judicial, que dice, que se llama ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Lo invito, lo dejo acá para que lo vean después. Está disponible en YouTube. Y habla justamente de esto, como el nombre un poco anticipa, ese tiempo, eso que a nosotros nos demanda o que nos atropella en el ejercicio diario de la profesión, es tiempo de la vida de las personas. Y bueno, y otro de los desafíos es involucrar a todas las instituciones, aquellas que están trabajando en la adopción, a los servicios de protección, a desarrollo humano, desarrollo social, niñez y familia, como se llama en cada espacio, en cada localidad. La interdisciplinaridad, la interinstitucional es fundamental. La familia tiene que llegar preparada y libre de prejuicios, o sea, y no con un cuento, con una fantasía al proceso de adopción. También el niño, la niña y la familia de origen muchísimas veces también. Ahí están nuestros grandes tres desafíos, creo yo. Claro, qué interesante esto que decís, también de ir preparando, ¿no? Desde ese seno familiar que va a recibir, también liberarse desde allí de preconceptos y de cuestiones que, bueno, llevan un tiempo. Y qué interesante esto que decís del tiempo, del tiempito, ¿no? Porque lo decía un poco al comienzo yo, para el que espera, a veces nuestro tiempo no es lo mismo, no podemos dimensionarlo de la misma manera que otro. Me imagino que ahí el acompañamiento del profesional para lograr que todo, bueno, vaya generando un tiempo, pero un tiempo que sea productivo, esperando un para qué y esperando el momento finalmente de este final feliz, ¿no? Pero qué interesante esto de ponerse en el lugar del otro, ni más ni menos, y ser empático con esos tiempos y con esa realidad. Trajiste el tema de la familia, Martín, vamos a hablarlo en un ratito. Me gustaría, Carolina, entonces retomar con vos el tema de las familias, con Giovanna también, para que nos cuente esto de la o las familias desde el trabajo social, a qué se refiere con esto. Pero
Pero antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, nos pueden entonces escribir, dejar sus mensajes, dejar sugerencias de programas, qué temáticas les gustaría a ustedes también que abordemos a lo largo de los ciclos de integrados. Y como siempre, les cuento que después en nuestro canal de YouTube nos buscan como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tienen todo el material audiovisual de este ciclo 2023, de los ciclos anteriores y acceso, entre otros, a los papers que nombramos al comienzo del programa por si les interesa y quieren seguir profundizando entonces ustedes la temática. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en Trabajo Social sobre intervención con menores, familias, adopción, familias adoptantes, familias transitorias, familias de acogida, familias biológicas, bueno, familia, ¿no? Todo ronda alrededor del concepto de familia. Este concepto de familia, del cual también tenemos que despojar un montón de preconceptos que se han ido instalando a lo largo de los años y encontrar una definición propia, imagino, muchas veces de familia para cada situación. Carolina, me gustaría conocer tu opinión acerca de estos temas. Bueno, quería también como apoyar un poco lo que mencionaba Martín frente a estos tiempos también que hacen que nuestros niños, niñas y adolescentes piensen en ese significado de familia, ¿cierto? Esto de que la misma normatividad esté ajustándose a disminuyendo tiempos, porque antes hablábamos de niños, niñas y adolescentes que permanecían en unas listas de esperas para adopción por tiempos indefinidos, ¿cierto? También sucede acá el caso de Colombia, que la misma norma se ha venido ajustando para que efectivamente los tiempos en los que un niño o niña adolescente ingresa por una situación de vulneración de derechos, pues que durante ese tiempo, y ahí también entramos desde el área social, desde el trabajo social, a acompañar estos ejercicios de intervención con la familia biológica, ¿cierto? Para que podamos determinar que esas condiciones de vulneración, riesgo o amenaza de esos derechos de los niños puedan ser intervenidas o no, pero que en ese mismo tiempo que va transcurriendo en el que tiene la autoridad administrativa que está llevando a cabo el proceso, pues puedan tomar la decisión de que efectivamente ese niño pueda tener esa situación jurídica que es la adopción, ¿cierto? La adopción en el término de poder contar con una familia nuevamente, como lo hablábamos ahora, que lo acoja, o como nos sucede también en algunas situaciones, pues que ha sido como un poco desde donde ha sido como mi intervención o investigación también para esos niños, niñas y adolescentes que no logran irse con una familia de acogida, que deben quedar en ese sistema de protección bajo la tutela del Estado, quien guarda ese derecho a tener una familia y lo acoge en esas modalidades que son o residenciales o de acogimiento familiar. Entonces, es ahí también donde ese rol que tenemos nosotros desde el trabajo social se va marcando en esa etapa inicial de la vulneración de derechos con la intervención previa a esa familia biológica que vulneró derechos, ¿cierto? Pero cuando pasan a otro momento desde la protección del Estado, como desde el rol del trabajo social también podemos intervenir en que se formen significados de familia a partir de esto que ellos empiezan a vivenciar en un nuevo contexto, sea institucional o de acogimiento familiar, y cómo pueden o no llegar a eso que esperan tanto, a tener una familia que los adopte. Claro, totalmente. Qué interesante esto. Después lo vamos a profundizar, Carolina. El qué sucede con los niños que, bueno, no logran ser adoptados o no logran tener una familia adoptiva, pero que sí permanecen institucionalizados o en familias residenciales o transitorias. ¿Qué sucede entonces con esos niños y cuál es el rol del trabajador social para trabajar con esos niños y esa situación particular, ¿no? Porque siempre también está bueno para ir derribando nuestros propios preconceptos. Siempre presuponemos que estamos hablando de que finalmente la adopción se dio. Bueno, en muchos casos no sucede. En muchos casos parece que va todo bien y por algo no termina sucediendo. Bueno, ¿y qué pasa también ahí con el trabajador social que tiene que volver entonces con ese niño a un proceso, a un paso previo para esperar una nueva familia, ¿no? Vamos a, ahí voy anotando como cositas para seguir charlando. Giovanna, hablo contigo entonces, muy interesante en tu artículo, La familia, las familias. ¿Qué nos podés mencionar acerca justamente de este gran tema que es la familia como construcción, ¿no?
Quiero decirles en primer lugar que mi experiencia, no solo docente, sino también mi participación en el sistema judicial venezolano, me permitió conocer muy de cerca que todas las familias son distintas y no podemos tenerlas en un pensamiento único, que es lo que creo que nos ha arrojado algunos elementos quizás erráticos al momento de definir algunas tendencias dentro de la licenciatura de trabajo social y permitir a los profesionales cómo acercarse a estas familias de una manera que permita conocer su cultura y además de ello poder lograr los objetivos que queremos en el caso de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de ese esquema, yo logré identificar una variedad de familias que creo que existen en el mundo latinoamericano, también en el español, porque he revisado algunas bibliografías con cierta exhaustividad al respecto, y efectivamente no podemos tener un solo concepto de cómo acercarnos a las familias. Y allí podríamos ir haciendo algunas construcciones, no solo teóricas, sino también investigaciones, que nos permitieran unir algunos criterios. Los criterios estadísticos son importantes, pero creo que son más importantes los criterios cualitativos, porque tenemos una gran diferenciación de culturas, pero en el fondo tenemos los problemas de cómo logramos que se adapten nuestros niños a la sociedad, cómo logramos que nuestros adolescentes entiendan que hay normas y que son necesarios respetarlas, y cómo vamos dando esos pasos dentro de lo que significa la formación de profesional del trabajo social, porque siempre vamos a ser distintos, pero tenemos pensamientos que nos unen y no es un único pensamiento, es ahí donde yo centro mi criterio de las familias, porque cada quien va ajustándose a lo que aprendió de sus antecesores y no hemos logrado, por lo menos yo no, unir todas esas tendencias que nos permitieran realmente decir, bueno, la familia latinoamericana es de esta forma y eso no existe. Por eso es que yo las definí familias o familia, porque va a depender de esa connotación cultural que les demos desde la perspectiva de cada profesional. No sé si esto satisface tu interrogante, Florencia, pero por allí es que he enfocado mi trabajo y en la parte, por ejemplo, de adopción, creo que es súper, súper relevante que nuestros profesionales acepten que ellos no son los únicos que tienen la verdad, que la persona no la puedes adaptar a tu forma de vida, sino que hay que indagar profundamente para que esa persona pueda realizarse como ser humano que es y no se convierta en una carga a la sociedad. Creo que ese elemento también está pesando al momento de la profesionalización o de los estudiantes y las tendencias que han venido predominando, por lo menos acá en Venezuela, que es tratar de adaptar a estas familias a lo que plantea una política social que es vista desde la carencia y no desde la potencialidad de cada familia.
creo que ahí hemos fallado, porque lejos de armarnos desde las carencias, no vamos a poder, o sea, no vamos a poder avanzar en mi criterio, sino de esa búsqueda de las potencialidades de cada familia para lograr mejores opciones en su desarrollo como tal. Totalmente clarísimo. Sí, clarísimo lo que nos decís, Giovanna, y has abierto también el abanico a seguir preguntando. Este tema tan importante, Martín, el trabajador social, ¿tiene de alguna manera injerencia en poder, ustedes me corrigen en la terminología, por favor, pero en el poder aconsejar, el poder, digamos, como evaluar qué familia puede ser, digamos, puede con cada niño que espera una adopción, puede llegar a establecer un buen vínculo? No sé si entienden a dónde voy mi pregunta. ¿El trabajador social tiene injerencia en poder entonces decir, bueno, después de esta evaluación a determinadas familias que están postuladas para adoptarme, podría que este chico podría estar con esta familia? ¿O es, como dice Federico, se busca para el niño una familia y no la familia para el niño? Es una buena pregunta. El trabajador social, el profesional del trabajo social está siempre inscripto en algún marco institucional, especialmente en los procesos de adopción. A veces trabaja en el Poder Judicial como yo, o en Derecho del Niño, o en Desarrollo Social, o en otros organismos que son específicos. Aquí en Matanzas, donde está la universidad, también hay un programa específico con profesionales del municipio, o sea, del servicio local de protección de derechos del niño y de la provincia, que se llama IJAR, y que acompaña estos procedimientos. Y en cada lugar, en cada uno de estos instituciones, de estos espacios institucionales, hay profesionales del trabajo social. Y a cada uno le corresponde algunas cuestiones. Y también, por otro lado, cada institución tiene su propia forma de llevar las cosas dentro de lo que marca la normativa. En mi experiencia personal, nuestro juzgado, nuestra jueza, la doctora Herrán, nos da una amplia participación en, tanto en el proceso de selección como en el acompañamiento. Y dentro de eso nosotros tenemos que ser suficientemente cautos y humildes para poder trabajar junto con otros profesionales del trabajo social y de otras disciplinas para hacer una evaluación conjunta. En cuestiones sociales, justo en este programa no vamos a descubrir nada, pero como nos decía Giovanna, cada familia, o sea, es totalmente distinta, cada persona es totalmente distinta, y cada persona en distintas situaciones es distinta, no podemos de ninguna manera estandarizar. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno va trabajando y conociendo y formando un vínculo, si bien desde el trabajo social no trabajamos. O sea, trabajamos mucho más con situaciones, con con problemáticas más que con las personas en sí mismas, con en el sentido estricto de la personalidad de las personas, pero es fundamental ir acompañando y a fomentar este vínculo y generar esta confianza. Nosotros trabajamos de una manera que estamos disponibles en general en procesos de adopción avanzados mucho más tiempo del que marca el reloj institucional. Y hemos tenido conversaciones o chats de emergencia con algunas familias. La verdad que es una tarea ardua y es una tarea de mucha responsabilidad. En general, el trabajo social tiene muchas responsabilidades que no están en general visibilizadas, porque las decisiones que tomamos suelen afectar la vida de muchas personas. Y es algo que en general no está tan visibilizado, me parece a mí. Totalmente, y eso, Martín, es algo que rescatamos siempre en todos los programas que hacemos integrados cuando hablamos con los trabajadores sociales, ¿no? Cuando hacemos la carrera de trabajo social. Siempre hablamos que, bueno, en el resto de las carreras nuestro objeto de estudio puede ser la comunicación, en otro el objeto de estudio puede ser el trabajo, pero acá en la...
En el trabajo social, nuestro objeto de estudio, por decirlo así burdamente, es una persona, con todo lo que eso significa, con toda la responsabilidad que significa para el profesional, pero también con todo lo que puedo modificar la vida de ese niño, de esa niña, de esta familia en este caso, con una intervención, ¿no? Por eso también muchas veces el trabajo arduo, como vos decís, un chat de emergencia, una comunicación, una disponibilidad, que, bueno, si tenemos que buscar una tabla, ¿en qué tabla dice que tengo que hacer esto? No, pero bueno, justamente eso es lo valorable y lo grandioso del trabajador social, ¿no? Que para nosotros siempre es nuestro respeto y admiración absoluta. Pero no por una cuestión de demagogia, sino porque realmente muchas veces cuando hay situaciones muy, muy agobiantes o que no se sabe qué hacer, ahí la mirada del profesional, como profesional, es realmente lo que muchas veces resignifica un montón de cosas. Importante, Martín, esto que decís, ¿no? También de que cada lugar, cada institución tiene sus propias normas, sus propias formas, su propia manera de trabajar, y ligado a lo que dice Giovanna, no todo es 2+2, no podemos, digamos, armar como un nomenclador general acerca de esta familia es así o esta familia es asá, sino que ahí está entonces la mirada del profesional. Y esto del trabajo interdisciplinario, que es una constante, Federico, que venimos tratando en varios programas, sea la temática que abordemos, el trabajo interdisciplinario en cualquier área empieza a aflorar, ¿no? El estar dispuestos desde también la humildad de decir, bueno, a ver, en este campo no sé, tengo que ayudarme de tal profesional, tengo que trabajar con la mirada del otro y también ir congeniando, ¿no? Esas miradas que es sumamente importante. Fede, y para eso me parece que están preparados también nuestros futuros trabajadores sociales, porque trabajan también desde la academia, desde sus prácticas preprofesionales, acostumbrados ya a trabajar con la mirada y con la ayuda y participación y colaboración de otros. Sin duda, Florencia. Nosotros en la carrera tenemos, por ejemplo, hay una materia que se llama Trabajo Social 3, donde se aborda mucho, bueno, las diversidades de familias, las diferentes dinámicas familiares, tipos de familia. Después, obviamente, se hace mucho hincapié en que, bueno, me decía yo cuando tuve esa materia, el profesor Claudio Robles nos decía, hay tantas familias posibles como personas, ¿no? Cómo se reconfiguran las familias a partir de su autodeterminación, ¿no? ¿Quién es uno para decir si eso es una familia o no es una familia? Se atraviesan muchos los prejuicios de qué consideramos como familia y qué no. Entonces, bueno, una persona me dice, bueno, yo me constituyo como que mi familia es yo con mi hijo. Y bueno, a veces desde los preconceptos, bueno, es un padre que no tiene pareja, una madre soltera, ¿no? Con esa estigmatización, ¿no? Como que le falta un paso, ¿no? Como que no está completa esa situación familiar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado como profesionales, por eso siempre es interesante y es importante, fundamental también supervisarse en esas prácticas profesionales. Y después, vos me preguntabas en lo que es estrictamente la carrera, en las prácticas que realizan los y las estudiantes, van a instituciones que por ahí no están estrictamente en instituciones y dispositivos judiciales que tratan la temática de adopción, pero sí en cualquier institución donde se trabaja con familias y se trabaja con grupos, comunidades, está la temática de la adopción, porque atraviesan a las familias, las adopciones atraviesan a las instituciones y siempre es importante, bueno, tener en cuenta esto de que cuando estamos abordando esta temática, abordamos con familias y con personas, como bien vos decías, están atravesadas por identidades de género, una multiplicidad de identidades de género, con una multiplicidad de orientaciones sexuales, etnia, lo cultural, lo económico, lo sociopolítico, o sea, hay que tener en cuenta muchas de estas cuestiones a la hora de intervenir con las diversidades de las familias con las cuales trabajamos.
Totalmente, totalmente, súper interesante. Nos queda todavía un bloque por delante. Le cuento a los que están del otro lado que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1 y me tomo un segundito para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación que se encuentra en línea, cuya convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitarla en riumso.edu.ar para que allí puedas investigar entonces si te interesa la temática de la investigación y de poder publicar papers y demás, puedas pegarle un vistazo ahí a nuestra revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, que se encuentra de manera online ya hace 11 años recibiendo materiales en la dirección que allí te pasé. Igual, si no, como siempre decimos, podés visitar la página de la universidad www.unlam.edu.ar para enterarte todas las carreras que tiene la universidad y los distintos departamentos con cada una de sus actividades. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en trabajo social, estamos hablando de la intervención del trabajador social en situaciones concretas, con menores, con familias adoptantes, con adopción. Hablamos mucho de la familia, hablamos del papel del trabajador social en el caso de, bueno, poder ir encontrando justamente cómo establecer estos vínculos con el niño, la niña que espera ser adoptado y sus familias, pero Carolina, habías dejado allí latente algo importante, que es qué pasa con aquellos niños, niñas, adolescentes que no logran ser adoptados, que finalmente no se concreta este proceso de estar definitivamente en el marco de una familia y que entonces allí aparecen o siguen en institucionalizados o con familias transitorias. Contanos cómo se da el rol del trabajador en ese acompañamiento entonces. Bueno, aquí estos temas, cuando el niño, niña, adolescente continúa en la medida o en la ubicación, pues también se le ha denominado como necesidades especiales, características o necesidades especiales, que supongo pues también lo compartimos como desde los diferentes actores que estamos aquí en este espacio, y es que tiene que ver con grupos de hermanos, ¿cierto? Y esa necesidad especial significa que el estar en un grupo de hermanos puede hacer más complejo el hecho de que una familia adopte, ¿cierto?, un grupo de hermanos, o niños que superan los 10 años, o por una condición también de discapacidad. Entonces, en ese sentido, ellos son los que en su mayor parte permanecen bajo la tutela del Estado, bajo estas ubicaciones, y de esa forma, entonces, allí es donde retomo también el tema de lo interdisciplinario. El rol del trabajador social se tiene que conjugar también con otros actores, como lo es un tutor de cuidado, un formador de vida, que es el que acompaña también desde el ambiente residencial, con un psicólogo o con un área de nutrición y dietética. Entonces son un conjunto de profesionales que cada uno aporta desde su mirada, pero desde el área social sabemos que tenemos un rol significativo, y es en cómo buscamos que este entorno sea próximo a él, ¿cierto? Que empiece a satisfacer un poco esas necesidades que no se están llegando como a lo que él quiere, a ese logro de tener una familia, a ese logro de tener un ambiente diferente, y que en una modalidad de residencial, o sea, acogimiento familiar, podamos decirle desde el área, acompañarlo en este proceso de formación y cómo podemos llevarlo a que esas situaciones, esa vivencia que tuvo pueda ser un poco más llevadera, ¿cierto? Acompañarlo en ese significar de una forma diferente ese hecho que vulneró su derecho, cómo acompañarlo en una cotidianidad, porque es estar ahí al lado de ellos en un diario vivir, donde se está viviendo en el tema residencial, es una levantada en la mañana, es acompañarlo en un desayuno, es acompañarlo en una actividad recreativa. Es casi que esta área social llega también a ser un factor muy importante, y es parte de lo que yo resalto como en el artículo y en la investigación que realicé hace poco, y es que el rol del cuidador llega a significarse como parte de esa familia, como lo decía ahora la profesora Giovanni. Y es que no es una familia tradicional, es una forma nueva de significar la familia a partir de esas relaciones que se van tejiendo en la cotidianidad.
y el trabajador social tiene un rol muy, muy importante porque es quien empieza a dinamizar esa relación con el contexto y el entorno. Bien, interesantísimo y clarísimo lo que has dicho, Carolina. Giovanna, voy a preguntarte a ti antes de empezar con la ronda de conclusiones para que cada uno vaya dejando entonces lo que quiera decir sobre el programa de hoy, pero Giovanna, quería aprovechar también tu experiencia, tanto como docente como has trabajado en el Poder Judicial también allí de Venezuela. ¿Cómo es la situación de Venezuela en cuanto a, Martín decía, ¿no? Acá se han acelerado también muchísimos procesos, se ha hecho un poco más dinámico, con mayor celeridad, muchos procesos de adopción. ¿Cómo es la normativa allí en Venezuela? A ver, ahí está. Bueno, en el caso nuestro, tenemos una ley de protección de niños, niñas, adolescentes, que es bastante vanguardista, y logramos no solo dar a conocer lo que significan los derechos para los niños, niñas y adolescentes, tenemos una deficiencia en cuanto, en mi opinión, por supuesto, en cuanto a lo que significan los deberes que aparecen en la ley, porque parte de esos deberes no es solo honrar al padre y la madre, que es lo que dice el artículo, sino que participamos en una sociedad en la cual, por supuesto, yo soy partidaria de la tolerancia, del respeto mutuo, en el cual lo que queremos es que seamos seres humanos. Esa es mi opinión muy particular. Últimamente, hace aproximadamente unos 5 años, se han venido mejorando algunos procesos, pero siento que son procesos que lo que hacen es retardar el respeto a esos derechos de niñas, niñas y adolescentes. Porque es cierto que las instituciones tienen sus normativas y tienen sus esquemas para proceder, pero yo creo que debíamos, por lo menos por país, debíamos tener como los mismos aspectos a reflexionar, porque pues si somos un país, deberíamos unir esfuerzos para que nuestra cultura fuera lo más parecida posible entre todos sus habitantes. Creo que reflexionar sobre los procesos no nos ha conducido a buenos resultados porque se ha dejado como de lado lo que significa realmente el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Digo esto en función de que al retardar los procesos, como decía el profesor Martín, ¿qué pasa entonces con los niños, por ejemplo, que se encuentran institucionalizados? O sea, ellos no viven, por lo menos no es lo que yo conocí, no viven en unas casas agradables, sino que son así como unas, voy a decirlo sin ánimos de ser peyorativa, pero así como en unos internados antiguos, donde bueno, se reunían solo las niñas en un espacio, los niños en el otro, como separados. Entonces ahí la convivencia realmente no logra construir en ese ser humano no solo su amor propio, sino su identidad con sí mismo y su identidad para cuando sea un adulto. Porque quizás cuando están en la edad de, no sé, de 3, 4 años hasta 16 años, pues son personas que están en crecimiento, formándose como seres humanos. Pero cuando sean adultos, ¿qué va a pasar en la sociedad? O sea, yo siempre me he hecho esa pregunta. O sea, si la persona no logró adquirir ese amor propio, si esa persona no logra integrarse de manera favorable para él y para la sociedad, lo dije antes, se convierte en una carga social que después las mismas instituciones públicas no hayan cómo resolverlo. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso al momento de ir avanzando sobre estas reflexiones que
gracias por haberme invitado, porque tenemos que llegar a algunos acuerdos que nos faciliten una sociedad cada vez mejor y no tener un lastre que nos hace tan pesada la carga que a veces nosotros, trabajadores sociales, también tiramos la toalla, como decimos aquí en Venezuela, porque no logramos ponernos de acuerdo, porque no hay el presupuesto adecuado, porque los niños tenemos que estar casi que en un régimen tutelar, que era lo que existía antes, en el año 2000, antes de que saliera nuestra ley de protección. Entonces, ¿cuál es el fin? O sea, esa parte me preocupa mucho y seguiré investigando en mis espacios ahora desde tener más libertad, porque ya no estoy dentro del Poder Judicial, es lo que llamamos aquí jubilada, y ahora con más libertad puedo ir haciendo mis opiniones y puedo ir continuar investigando. Yo incluso creo que sería interesante, perdone que me extienda un poquito en esto, lograr que pudiéramos hacer como algunos puntos de encuentro en cuanto a las investigaciones de cómo va funcionando en cada país. Yo no sabría decir ahorita quién puede financiar esas cosas. A lo mejor no sé si algún grupo internacional, pero valdría la pena ir indagando un poco más para ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que si no empoderamos, y me perdonan la palabra, a nuestros niños, niñas y adolescentes para un futuro mejor, creo que no estamos logrando nada. Gracias. Gracias, Giovanna. Excelentes las conclusiones, y ahí nos dejaste líneas de acción hacia futuro pensando, y por qué no un próximo programa, a ver si ya hay algo investigado sobre este tema que propones. Martín, Carolina, voy con sus conclusiones, me queda poco tiempo, pero un ratito para cada uno. Martín, voy contigo. Bueno, se dijo bastante, muy de acuerdo con las dos colegas. Creo que como colectivo profesional tenemos este desafío de, más allá de, a los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales nos gusta mucho hacer, pero también tenemos que parar un poco y, como decía recién Giovanna, parar y escribir y difundir y también proclamar algunas cuestiones. En Argentina, por lo menos, tenemos esta gran deuda con las políticas sociales respecto a la familia de origen, que es una de las cuestiones donde más se traba el proceso de adopción, en la definición de decir, bueno, este niño está en situación de autoridad, hemos agotado las instancias, nos cuesta mucho agotar las instancias porque no tenemos este trabajo que al principio comentaba la colega también, de proteger y trabajar con la familia de origen, con la familia biológica a veces, o de donde viene el niño. Es una deuda muy grande que tenemos en Argentina, la falta de políticas sociales respecto a la familia. Y después también el trabajo que tenemos respecto a la sociedad en general. Promover cuál es uno de los mayores problemas que tenemos para la adopción de niños, niñas y adolescentes. Bueno, de adolescentes fundamentalmente, pues hay muy, muy poquitos postulantes. Tarda mucho, pues los postulantes son muy pocos. Y evaluar, como decíamos al principio, el postulante adecuado para el niño adecuado, y que además, suponiendo que podamos definir quién es adecuado o no, pero además que esas historias puedan construir juntas, es otro trabajo extra. Entonces, al haber muy pocas opciones, los tiempos tardan mucho más. Grupos de hermanos y adolescentes es la menor cantidad de legajos de aspirantes, con lo cual, bueno, es un desafío que tenemos, otro desafío más, el de promover, hablar, derribar mitos en la sociedad para que hay tantos miedos con la adopción, que sea un tema que se pueda hablar constantemente y que no tengan que ser programas especiales en los cuales debatamos cosas casi básicas, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Por favor, Martín, un placer. Carolina, voy con tus conclusiones y cierro con vos, Federico.
No, resaltar que pues desde trabajo social y en la experiencia que vamos adquiriendo, pues nos da como esa posibilidad cuando estamos en este medio de la protección de poder interactuar con esas otras disciplinas, como lo mencionaba ahora, y eso creo que nos debe llevar también a profundizar desde nuestro quehacer en efectivamente promover. También estoy totalmente de acuerdo con el profesor Martín de estas otras formas, estas otras características que tienen los niños, niños y adolescentes frente a la adopción, sin decir que sea inadecuado que alguien quiera adoptar a un niño pequeño, ¿cierto? Pero que, pues, siendo el común, también puedan tener otra posibilidad quienes son más grandes. Y desde el área, pues, simplemente siempre reforzar el tema de que el poder estudiar, investigar, esto nos llevará a generar esas reflexiones. Cuando estamos inmersos como en el contexto institucional, a veces nos quedamos un poco en el quehacer, en la cotidianidad de todo lo que lleva un día laboral, pero pues cuando empezamos como a tener esta inquietud sobre temas que son tan humanos como lo es, son nuestros niños y niñas en protección, pues nos llevan también como a reflexionar sobre esas necesidades que ellos tienen y desde el área social sé que podemos aportar mucho también en este conocimiento de estas formas de familia, lo que son ellos también para nuestras sociedades y no dejarlos perder la identidad también como lo mencionaba la profesora. Gracias, Carolina. Un placer. Fede, cierro contigo. Bueno, la verdad que bueno, me simplifica bastante la conclusión que tenía pensada, porque varias de las cuestiones las fueron comentando tanto Giovanna como Carolina y Martín, que estoy totalmente de acuerdo en lo que fueron aportando. Quería sumar solamente, bueno, que por acá en Argentina se viene luchando, peleando por una reforma judicial con perspectiva de género. Creo que tenemos que ir hacia eso también. La verdad que bueno, como quedó conformado el Congreso, va a ser muy difícil estas peleas, pero no se pierden las esperanzas en que se pueda lograr esa reforma judicial con perspectiva de género. Y también me apunté ahí, bueno, tener siempre en cuenta la escucha a niños y niñas, que siempre ellos tienen muchísimo para decirnos también a lo largo de los procesos de adopción. Totalmente. Gracias, Federico. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados de hoy. He aprendido muchísimo en este programa. Espero que ustedes también se hayan sentido así de cómodos y pudiendo seguir desde cada lugar que les toque, obviamente, transitar, seguir pensando en estos temas. Y lo más lindo de todo, que lo han podido compartir con nosotros y nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias, Martín Calabrese, Carolina Gaviria Chiquia, Giovanna Suárez Bimbati y Federico Campos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición, Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre, Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con ustedes hace 12 años. Nos reencontraremos nosotros bien tempranito el próximo domingo o en nuestro canal de YouTube con Conversaciones Integradas Unlan. Chau. Buena vida para todos. Gracias. Alimenten tu mar. Por